Emociones hacia adentro, todavía estamos lejos de la terminación del partido, pero Cristal tendría que seguir aprovechando esa ventaja que ya la habíamos hablado antes, Jorge. Y quedó un rezagado, ¿no? El rezagado que iba trepando por todo Carrero, lo pasó a Gómez, creo que puede venir el penal, pelota al medio. ¡Esta es! ¡Se lo salvó! ¡Pie bendito! Exactamente. A ver, cuidado. De espaldas, Pietro Flores. ¿Juegas o no juegas? Sí, atrás, para que venga Capaca, que borde. Cuidado con ese pelotazo. A ver. Uy, cayeron los dos, que infantil parecía la jugada. Al final se acomodó. Pégale, Flores, pégale. 16 minutos ya, cuidado. Va el cuadro, bajó Pontindo, semblando rivales. Cuidado, buena jugada ahí. Le quedó Olivares, que entró. De táctico, de movimiento en la cancha, de funcionabilidad. Está esperando Portocarrero, que le pasó por la derecha. Adrián Zeni, el pase. Flores. Pietro la tiene. Otra vez Pietro, Flores. No se puede creer. Uno que entra nuevo a moverse. Cuidado, el remate que viene. El cambio sigue igual, parece. Seguimos en este estadio. Alberto Gallardo, 4-2. Es un gol que le va a dar tranquilidad porque 30 minutos lo ha dominado el Gálvez al Cristal. Y este gol le tiene que aliviar la diferencia al equipo rimense. Cienfuegos la mete. Ahora la pelota le queda de rebote, se la acomoda bien Pietro y cambia, ¿no? Al otro palo, así como le había hecho Eugenio el segundo